Buenos días. Buenos días. Oiga, soy el redactor de la Gaceta del Agricultor de Bérgamo. Ah, muy bien. Entonces escriba que la región debe intervenir y que ya es hora de que nos den las ayudas. Se está malogrando toda la cosecha. Hace 4 meses que no llueve. Un momento. Estoy aquí por otro motivo. Busco noticias, curiosidades e imprudencias de un colega vuestro. Un agricultor, uno de los más adinerados de esta zona. ¿Y quién es? Un momento. Elías Condoño. ¿Elías? ¿Y qué es lo que ha hecho? Nada. Hoy cumple 40 años y le dedicamos un artículo. ¿Cómo es? Elías tiene carácter. Un verdadero carácter. Es un oso, despótico y muy violento. El soltero domado. A veces es hasta simpático. Sí, en fotografía. No está de acuerdo con nada. Pero de verdad es tan intratable. Fíjese que ha discutido hasta con el barbero. Fue a cortarse el pelo y cuando terminó le puso el espejo detrás, ¿no? Y Elías dijo, no me gusta, lo quiero más largo. Mis hijos el jueves por la tarde dieron una fiestecilla, pusieron un par de discos. Me ha denunciado por alboroto nocturno. Pero si vives a 2 kilómetros de... Dijo que le desperté a las gallinas y que no le pusieron huevos. ¿Y con quién ha tenido pleitos Elías? Figúrese que ha llevado a los tribunales a todos los de la región. Incluso a mí. ¿Y usted quién es? El juez. ¿Tiene mujer el tal Elías? Sí, háblale de mujeres y te rompe la cabeza. No recibe a nadie en su casa nunca. ¿Entonces vive solo? Sí, solo con la gobernanta. Esa pobre ha hecho lo imposible por encontrarle una mujer. El domingo pasado invitó a su casa a una muchacha recién salida del colegio. Él se presentó disfrazado de Frankenstein. Si lo hubiera visto. Todavía debe estar corriendo del susto. ¿Saben si va a venir hoy al club? Ha venido esta mañana, se ha cambiado y ahora está jugando al tenis. ¿Ah? ¿Y con el carácter que tiene todavía encuentra a alguien que quiera jugar al tenis con él? ¡Fuera! ¡Tú sacas! Voy a destrozarte. Basta, he ganado. Mire, ahí llega. Aquí se fuma demasiado, basta ya de cigarros. Un café. ¿Cómo lo quiere? Solo. Y muy largo. Bien. Esa es mi banqueta. Baje. Oh, perdón. No lo sabía. Si me permite, quisiera presentarme. Me llamo... Es suficiente. Este mes he conocido a demasiada gente. Soy de la Gaceta del Agricultor de Bérgamo. Yo no. ¿Cuánto azúcar? 2 terrones impares. Verá, nuestro periódico quiere dedicarle un artículo en primera página. ¿Hay que pagar? No, es gratis. Entonces hable. Dígame, ¿qué quiere saber? Mientras le esperaba, me he estado informando un poco. Sus amigos me han hablado de usted. ¿Ah, sí? ¿Y qué le han dicho? Para ser sincero, no he obtenido un retrato muy halagador. Sí, es usted simpático, muy conocido, pero tiene mal carácter. ¿Que tengo mal carácter? ¿Mal carácter yo? ¡Sí! ¿Sí? Os atrevéis porque lo decís todos a la vez. Pero de uno en uno. ¿Tengo yo mal carácter? Sí. Muy bien, tienes valor. Sus amigos opinan que es usted irascible e intratable porque todavía no se ha casado.
Soy irascible y casado porque no me he tratado. No, irascible e intratable porque no se ha casado. He entendido bien, irascible y casado porque no me he tratado. Y vosotros tenéis el valor de decir eso, raza de matrimoniales, que no sois otra cosa. Vosotros os habéis estropeado con el matrimonio. Las mujeres os han cambiado, trastornado y plagiado. A ti no te digo nada porque me das pena. Y tú tenías un montón de pelo, un bosque. Y tú eras un atleta. Apártate, huevo de Pascua. ¿Y no te llamábamos brazo de hierro? Sí, ¿qué quieres? Muéstrame tu fuerza, hombre casado. Tú medías 2,40 metros. Y tú veías un pájaro a 1 kilómetro de distancia. Ahora no puedes verte ni el tuyo. ¿Y vosotros me compadecéis? Yo estoy bien, fuerte, tranquilo, en perfecta forma. ¿Alguno de vosotros con 40 años puede hacer esto? Y ahora sin manos. Buenos días, don Elías. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Moveos, moveos, saltad, saltad. Más alto, enanitos, más alto. Ánimo, vamos, fuerza, fuerza. Hola, estoy sometiendo a los chicos a un entrenamiento intensivo. El lunes jugaremos con el Cantú la final de baloncesto. ¿Vienes? No, el lunes voy a Bruselas a solucionar lo de la remolacha. Ya. Qué pena, será un buen partido. Y además ya sabe que el baloncesto no me interesa. Parece que seguirá sin llover. ¿Está haciendo algo? ¿Yo? ¿Qué quieres que haga yo? Rezar. Todas las noches rezo a Jesús. Pues rece más alto. Elías, felicidades. Feliz cumpleaños. Gracias. Oye, ¿no crees que ha llegado el momento de pensar en el futuro? Ahora estás en una edad en la que deberías... Sí, lo sé, el mismo discurso. No me casaré nunca, no tengo ninguna intención. Sí. Elías, eres fuerte, eres un hombre. Estás sano, eres vigoroso. Fuera las manos. ¿No te parece que ha llegado el momento de buscar una mujer? ¿Y usted qué? ¿Qué tengo yo que ver, eh? Creo que existen momentos de deseo, de pasión, de impulsos irrefrenables, momentos de tormento en los que tu carne se desgarra. Oye, ¿tú no has sentido nunca esas cosas? Claro, ¿cómo no? ¿Y qué haces? Voy a la leñera y parto leña. ¿Y usted? Toco las campanas. ¿Y las toca a menudo? Adiós, don Cirilo. Nos vemos. ¡Ánimo, chicos, que vamos a tocar las campanas! Vamos a jugar al baloncesto. Venga, chicos, venga, a saltar, enanos feos, enanos... Tonio, ¿qué haces? ¿Siembras fuera de estación? No, es grano para los cuervos. Muy bien. Dar de comer a los animales refleja un alma generosa. ¿Qué clase de grano es? Es grano envenenado. A ver si mueren todas estas malditas bestias. No debería quedar vivo ni uno de esos cuervos. ¿Pero por qué? ¿Qué te han hecho? No basta con la sequía. Ellos también vienen a fastidiarnos. Planto la avena y se la comen. Planto el trigo y se lo comen. Se lo comen todo. ¿Y yo qué como, eh? Mejor que la palmen ellos antes que yo. ¿Y es necesario matarlos? Habrá que razonar, ¿no? Sí, razonar con los cuervos. Míralos. Feos y negros. Ojalá cayeran todos fulminados. ¿Quién manda aquí? ¿Estamos seguros? Entonces, escucha. A un par de kilómetros de aquí, más allá del río, hay un terreno no cultivado que lo han abandonado unos que se han marchado a la ciudad. Son cerca de 2 hectáreas donde tú y tus amigos podréis encontrar todo lo que queráis. ¿Entendido?
Andando. Hay que hablar con los animales, no son como los hombres. Recuérdalo. Adiós, Elías. ¿Te he saludado yo? ¡Ay, qué hombre! Buenos días, jefe. Hola, Michele. ¡Hola, Elías! Ten cuidado con el seto, ¿eh? De acuerdo. Adiós, chicos. ¡Adiós, Elías! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Elías! ¡Adiós! ¡Adiós, pequeña! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién es? ¿Quién es quién? ¿De qué hablas, Elías? Ya lo sabes, ¿quién es? Ah, nada, una gran chica. La sobrina de una amiga mía que vive en la ciudad. Es buena, tiene 29 años, el diploma de maestra de música, sabe cocinar y escucha cómo toca. Parece un ángel. No quiero extraños en casa y menos mujeres. Sí, ya lo sé. Pero cuando hayas intercambiado cuatro palabras con ella, la conocerás y no te parecerá una extraña. ¿Insistes? Sí. Sí, me diplomé en el conservatorio, gracias a la sabiduría de mi maestra, una mujer muy sensible, que me hizo acompañar el nocturno 18 de Chopin con Frédéric Franciszek. No lo hice tanto por el diploma como por mí misma. Para sensibilizar mi alma, encuentro que la música eleva, como decir, sublima nuestras sensaciones, pero no pretendo ejercer, no tengo necesidad. Mi padre me ha dejado una discreta fortuna y... el día que me decida dar el gran paso, siempre que encuentre la persona indicada, se entiende. No es que busque un príncipe azul, de veras, nada especial. Tampoco tiene que ser guapo porque el aspecto no lo es todo. Además, la belleza en un hombre es subjetiva, ¿no cree? Pero amable, sí, y educado también. Y sobre todo simpático, con una bella sonrisa. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha ido? ¿Quién? La joven. Ah, se ha marchado. Tenía cosas que hacer. Dime la verdad. ¿La has asustado con Frankenstein? No, la he asustado con Drácula. Ven aquí, déjame que te muerda. Me gusta tu sangre negra. Debemos contratar a 20 campesinos para pisar las uvas como todos los años. Entre salarios, contribuciones y previsiones, se nos va a ir un capital. ¿De su dinero? No, del suyo. ¿Por qué? Porque no es el mío. Continúe. Por eso, como contable y administrador suyo, le sugiero comprar una máquina. Una exprimidora diésel que hace el trabajo de tres hombres en la mitad de tiempo. ¿Y las familias de los hombres que contratamos? El progreso a veces es cruel. Así que me asegura que esa máquina
hace el trabajo de tres obreros en la mitad de tiempo. Al 100%. Al 100%. ¿Cuánto cuesta? 10.000. ¿Cómo es eso? La vida. ¿Entonces la compra? No, he decidido comprar otra máquina. ¿Qué máquina? Una calculadora electrónica. Hace el trabajo de tres contables en la mitad de tiempo. ¡Has ganado! ¡Bravo, Elías! ¡Llueve! ¿Llueve? Sí, llueve. ¿Llueve? Llueve. Sí, vamos. Me has dado jaque mate. Voy a la defensa a coger el vino. No juego contigo. Shh, calla, no quiero oír más excusas. ¡Llaman! ¡Llaman! ¿Abres tú? ¿Abres tú? Abre tú. Pues tendré que abrir yo. ¿Me deja entrar? ¿Por qué? Porque llueve. Eso parece. Entonces, ¿me deja entrar? No la conozco. Me llamo Lisa. Bueno, no es culpa suya. Oiga, no se haga el gracioso, me estoy empapando.
¿También yo? Mire, el agua que cae sobre su sombrero rebota en su cabeza y algún chorro salpica mi camisa. Le doy 5 segundos para que me deje entrar. Pero bueno, fuera está diluviando. No hay ninguna otra casa cerca. Estoy cansadísima. ¿Por qué no me deja entrar? Se me ha estropeado el coche y necesito un sitio donde dormir. Puedo aconsejarle un hotel. ¿Hay un hotel por aquí? Sí, el Hotel Corona, de tercera categoría. ¿Y dónde está? A 15 kilómetros de aquí. ¿Tiene usted un coche para llevarme? No. Perdone, pero no puedo hacer 15 kilómetros a pie bajo la lluvia. Le presto mi bicicleta. Por favor, déjeme dormir aquí. Como quiera, pero es muy duro. ¿Dónde? Aquí. Pero bueno, es que somos animales. ¿Cómo no vamos a hospedar a la señorita? Te abriría esta dura cabezota para meterte un poco de amabilidad. Venga, señorita. Esta noche va a dormir en la habitación de invitados. ¿Tenemos habitación de invitados? Claro que sí, pero no la hemos usado nunca. Venga, querida. Gracias. Es usted muy amable. Ah, un momento, voy a necesitar mi maleta. ¿Y dónde está su maleta? En el coche. ¿Has oído? La maleta está en el coche. He oído, voy a buscarla. ¿Yo con esta lluvia? Ve tú. No, yo no voy. ¿Que tú no vas? ¿Y entonces quién va? Ve tú. Que vaya ella, que ya está calada. Lo que hay que oír es cosa de locos. Ya voy. No, no, si me da el sombrero, voy yo. No, hay que ir junto al camino y no se ve nada. Ya voy yo. Ya sabía yo que me tocaba a mí. Me pica la curiosidad. Le estoy hablando. ¿Me escucha? Oiga, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué tengo que escucharla? Ha entrado en mi casa violentamente, toda empapada. Sus gotas han salpicado mi camisa. El perro me ha dado jaque mate y encima tengo que escucharla. ¿Qué quiere? No puedo. No puedo escucharla. Diga lo que quiera que yo no la escucho. Hable, hable. Yo no la escucho. ¿A todas las mujeres las trata igual de mal? ¿Mal? ¿Que yo las trato mal? ¿Por qué? ¿Se queda ahí sentado? ¿Se enfada? ¿No me mira? Apártese un poco. Un poquito más. ¿Por qué? Está echando humo. ¿Yo? Su vestido está echando humo y el humo me fastidia. Esta es la habitación de invitado. Bonita. He esperado durante tanto tiempo aquí un día alguno... Bueno, o alguna la ocupara. Y ahora le voy a preparar la cama. Le pondré 2 mantas por la noche refresca. Este es el baño. Gracias. No sé lo que hubiera hecho sin usted. Debe disculparle, es así, es un oso salvaje. Pero en el fondo es simpático. ¿Simpático? Este es el armario. ¿Puedo llamar por teléfono? Claro, ahora le paso la línea. Gracias. Ya tiene línea, me imagino que ni siquiera habrá comido. Realmente no. Pues cámbiese porque dentro de media hora se cena. ¿Que dentro de media hora se cena? Eso he dicho, tenemos una invitada. Y vamos a ser educados con ella. Y ahora voy a preparar la cena. ¿Sí? Por favor, Renata. Lisa, ¿qué diablos te ha pasado?
Ha salido de Portofino a las 4. Vittorio estaba preocupadísimo. Oye, ¿dónde estás? Está lloviendo muchísimo, ¿sabes? Y he tenido una avería. El dueño de esta casa me ha dicho que me quede esta mañana. Pensábamos que habías desaparecido. Espera, Vittorio, es Lisa. Sí, gracias. Lisa, amor mío, ¿qué te ha pasado? ¿Dónde estás? En Rovignano. ¿En Rovignano? Eso está por Boguera. Voy a buscarte enseguida. No, no merece la pena. Mejor paso aquí la noche. Nos vemos mañana. Pero si no es nada, con el coche llego en media hora. No, de verdad, lo prefiero así. Te llamo mañana. ¿Me llamas tú? Sí, te llamo yo. Un beso, adiós. ¿Qué? He dicho un beso, adiós. Vale, vale, adiós, un abrazo. Espera, te paso a Renata, sí, que quiere hablar contigo. Bueno. ¿Bueno qué? Hay algo que no me convence mucho. Tú vas a pasar la noche en una casa de campo. ¿Cómo es? ¿Cómo es quién? Supongo que el dueño de la casa. ¿Es guapo? Guapo. Muy extraño, misterioso. Fascinante. Ay, ay, ay. ¿Qué ocurre? No sé, pero parece algo serio. ¿Serio? Por ahora solo he dicho que me gusta. ¿Y qué vas a hacer con Vittorio? Ahora no quiero pensarlo, te dejo. No, espera, dime al menos... No, no, dentro de media hora voy a cenar con él. Y quiero que me vea lo más guapa posible. Adiós. Mami. ¿Has visto? Me he puesto la corbata. ¿Eh? Sí, ya sé que también había que ponerse la chaqueta. ¿Está todo? Está todo. Pero tenemos que esperar a la invitada. Habíamos dicho media hora. Sí. Son 31 minutos. Yo como. Bella mariposa, una Euquelia nupta, un lepidóptero nocturno rarísimo. Habrá 20 ejemplares en toda Europa. ¿Te gusta? Es graciosa. Mira, mami, ¿te gusta? Me da asco. ¿Asco? ¿De verdad te da asco? Pues sí, me da asco. Un coleccionista pagaría millones por tenerla. Quiere muchísimo a los animales, ¿verdad? Muchísimo. ¿Y a las personas? Poquísimo. Sobre todo si son extrañas. Entonces, ¿por qué no hacemos un intento para ser menos extraños? Para empezar, todavía no me ha dicho cómo se llama. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Lisa. ¿Y usted? Elías. Elías. Bonito nombre, uno de los profetas. Tiene usted el aspecto un tanto misterioso de saber muchas cosas. ¿También adivina el futuro? Sí. ¿Y qué ve? Que su menestra se va a enfriar si sigue charlando. Tengo sed. Gracias. ¿Sabes, Elías? Estaba pensando... ¿Sabes? Que... Sí, sabes. Estaba pensando que tú tienes una bonita casa. Acogedora, caliente, silenciosa. Yo vivo en Milán, en el centro. Hay un tráfico. Un casino abierto hasta las 3 de la madrugada. Es imposible dormir. He ido a Portofino... precisamente para descansar. Pero allí uno se encuentra la misma gente que en Milán. En Portofino tengo una casa junto al mar. ¿Quieres venir? Puedo invitarte este verano. En verano estoy con la cosecha. Entonces en diciembre, en Cortina. En diciembre tengo el embotellado de los vinos y la prensa de las aceitunas. ¿Cuándo tenéis las vacaciones en el campo? ¿Vacaciones de qué? Las vacaciones se cogen cuando algo no gusta. Y a mí me gusta muchísimo mi trabajo.
Y todavía encuentras tiempo para leer. Qué bonita librería. Cuántos libros. Yo leo un poco antes de dormirme. Me gustan mucho las novelas rosas. ¿Y a ti? No tengo prejuicios raciales. Dios mío, ¿qué ha pasado? Se ha ido la luz. Dame la mano, por favor. Tengo un miedo horrible a la oscuridad. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! No me digas que es tu cumpleaños. Sí. Felicidades. ¿Qué tengo que hacer? Soplar, ¿no? Un soplido grande, grande. ¡Ay, qué hombre demasiado fuerte! Una, dos, tres... 40. ¿40 años? ¿No los aparentas? Lo sé. Yo tengo 25. Tampoco los aparentas. Gracias. Te he echado 26. Eres un mal educado y un borrico. Señorita, ¿qué le había dicho? Este, la amabilidad no la ha visto ni siquiera en pintura. Eres igual que un zulú. Estaba bromeando. Es que no se notaba que era una broma. Un regalo. ¿Es para mí? Claro, tú eres el homenajeado. Toma, lo he comprado en Portofino. ¿Qué hay dentro? ¿Y para quién es? ¿Y qué es? ¿Quieres abrirlo? ¿Dónde pongo ahora esto? ¿Puedo ponerlo aquí? Sí, aquí está bien. No, aquí no. Mejor aquí. O quizá aquí. Ahí está mejor. Oh, ha dejado de llover. Ya no llueve. Ni una gota. ¿Y qué? Pues que puedes irte al hotel. ¿Al hotel? ¿Dejarías que hiciera 15 kilómetros a pie? Sí. Estás loco. Un paseíto después de la cena ayuda a hacer la digestión y a conciliar el sueño. ¿A ti te parece un paseíto? Bueno, podría dejarte mi bicicleta. Y nunca se la he dejado a nadie. Pero luego me la devuelves. Bueno, está bien, no me la devuelvas. Me compraré otra. Muy bien. Entendido. Lisa Silvestri se lo agradece al gentil hombre de campo. Gracias por la cena, por el pastel que no he comido, por la compañía y por todo lo que no he tenido. Gracias. Vacío. Torpe. Gañán. ¿Me puede decir cómo diablos se llama ese hotel? Corona. Hotel Corona. ¿Hay una guía telefónica en esta casa? Aquí tienes la guía. Antes que ir a pie o en bicicleta, hago que vengan a buscarme. En bicicleta te basta. Cuanto antes me vaya, mejor. No me quedo ni un minuto más en esta casa. Ya lo verás. ¿Quién te crees que eres? Ya está, la maleta. Hotel Corona. Hotel Corona, aquí, 730. ¿Esto es tuyo? Sí. Diga. Oiga, ¿Hotel Corona? No, esta es una estación de servicio. Quisiera reservar una habitación. Esta es una estación de servicio. Quiere gasolina. ¿Tienen una habitación sencilla con baño?
¿Agua para la batería? Ah, no tienen habitaciones, ni una doble. Solo tengo aceite. ¿Quiere aceite? Ya he entendido, todo completo. Muy bien, gracias, muchas gracias. Lo denunciaré a la Consejería de Turismo. A la mierda. ¿Y ahora qué hago, eh? ¿Hay algún otro hotel a 70 kilómetros o en la cima de una montaña? ¿O el señor va a permitir que duerma en el establo? Muy bien. Quédate esta noche, pero solo esta noche. Si tú no avessi 40 anni, ti picchierei. ¿Qué es lo que he hecho mal? Tú eres un campesino y te vas a la cama como las gallinas, pero yo no. ¿Hay algún sitio donde ir? Solo son las 10 de la noche. ¡Es cierto! ¡Es prontísimo! ¿Quieres callarte, Blancanieves, y ve a tocar algo al piano? ¿Hay algún cine? Hay un cine. ¡Ah, bien! Pero solo abren los jueves. ¿Y no hay ningún sitio donde se pueda oír un poco de música? Está todo cerrado. Además, si quieres oír un poco de música, mami toca muy bien. ¿Verdad, mami? ¡Qué remedio! Entonces no hay nada que hacer. Te puedo llevar a ver a Ganimedes. ¿Es un amigo tuyo? Es el tercer satélite de Giove. Menuda diversión, pobre chica. Ganimedes está entre Europa y Calisto. Fue descubierto por Galileo. Ven, vamos al tejado. Si el cielo está claro, podremos verlo. Ganimedes es muy luminoso. Gracias, la astronomía no me interesa mucho. ¿Podemos ver la televisión? No hay televisión. ¿Cómo que no hay? ¡Claro que hay! Arriba tenemos un televisor. Pues no me había dado cuenta. Ahí está. Ah, eso. Fíjate, yo siempre lo he usado como banqueta. Me siento aquí y hago las cuentas. Anda, vamos. Ganimedes es mejor. Oh, los cómicos. A mí me enloquecen. Pero bueno, ¿no te hace gracia? No. Verás ahora. ¿Has visto cómo ha volado por los aires? Mira qué torta. ¿De verdad no te hace gracia? Me da pena. Desde siempre, cuando uno se cae, el otro se ríe. ¿Y tú no te ríes? Es que el pobrecillo se ha hecho daño. Los principios del humor son el golpe en la cabeza y la caída. ¿Y a ti te emociona? Pero si lo ha dicho incluso Chaplin, está la piel de plátano, el hombre bien vestido. ¡Tac! El hombre debe resbalar sobre el plátano y caer. Y la caída hace gracia. ¿Y tú no te ríes? No. Entendido. No te gustan. No te gustan las comedias, no te gusta reír y no te gusta nada. No. Muchos saludos y buenas noches. Adiós. Que si uno se cae y se hace daño, hay que reírse. Y tú te has hecho mucho daño, ¿a que sí?
Ven, ven, que te ayudo. Despacio. Pon la mano aquí. Eso. Un poco más y ya estamos llegando. ¿Pero qué haces? Sabes que tienes unas orejas muy bonitas. Ya es hora de irse a dormir. Buenas noches. Buenas noches. ¡Elías! ¿Has arreglado el coche de la señorita Lisa? Un momento. ¿Qué hora es? Tardísimo, las 7. Buenas noticias. El sol brilla y el coche está arreglado. Buenos días, Elías. Buenos días y hasta pronto. Vengo a despedirme, porque ya me voy a trabajar. Nos veremos cuando pase por Milán. ¿Tienes intención de ir pronto? Sí, dentro de 3 o 4 años. ¡Ay! Oh. ¿Qué pasa? ¡Ay, el pie! Me duele la caída de ayer. Creo que se me ha hinchado. Oh. Ah. ¿Te duele aquí? Ahí, sí. ¿Y aquí? Ay. ¿Aquí también? Oh. Baja. Voy a intentar apoyar la pierna. ¡Ay! ¡Ay, no! No puedo andar. Tengo un dolor tremendo. Siento tener que causarte más molestias, pero como ves, no puedo marcharme. Muy bien, te mandaré al veterinario. No, no hace falta. Ya tuve una vez una torcedura así. No te preocupes. Un par de días de reposo y se me quita todo. ¿Por qué no te quedas conmigo? Tengo que hacerlo. Elías, ¿dónde vas? A casa de Ernesto. Tiene pulmonía. ¿Te he preguntado yo qué tiene? No. ¡La puerta! ¡Los zapatos! ¡La ventana!
Elías, ¿estás llamando por teléfono? Sí. ¿Y no me pides permiso? No. Muy bien. Diga. Diga, ¿quién es? ¡La ventana! ¡Los zapatos! ¡La puerta! Mira lo que dicen de ti. ¿Tú no tienes un carácter así? ¿Quieres ir al Hotel Corona? Estará cerrado por reforma durante 2 meses. ¡Mira! ¡Si es una mujer! ¡De verdad! ¡Qué bien huele! ¿Qué quiere? Gañán. Bruto. Mala bestia. Paleto. Hijo de mala madre. Imbécil. Histérico, palurdo, idiota. Cretino. Retrasado mental. Loco. Oiga, ¿qué lo he hecho yo? Tú lléname el depósito. Eres una estúpida. ¿Qué pasa? ¿El primero que llega te pisa la cabeza y tú te das por vencida? Ese se va a enterar de quién soy yo. Un momento, ¿y la gasolina? Esta noche me confunden con un hotel. Esta me insulta y se va sin gasolina. Hoy no es mi día, no aguanto más. Cierro, no hay más gasolina, paz. ¿Quieres contarme un chiste? No será el mismo de siempre.
Verdaderamente eres un cerdo. ¿Algo no va bien? Me has pegado. Ha sido el cubo. Decirte que eres un imbécil, un gañán, un zafio, un machista, un lerdo, un paleto. ¿Y aparte de eso? Y un presumido. Entiendo. ¿Te has enamorado de mí? ¿Yo? ¿Sí o no? ¿Cuál es tu respuesta afirmativa? Bueno, en realidad, sí. Solo hay un pequeño detalle. ¿Cuál? Que yo no estoy enamorado de ti. Ha sido el cubo. No puede ser. ¿Qué? No puede ser. Le he dicho muchas veces a muchos hombres lo que tú me acabas de decir a mí. ¿Y qué? Ellos se me declaraban. Y como yo no estaba enamorada, se lo decía a la cara. Ellos insistían. Nunca hubiera creído que eso mismo podría ocurrirme a mí. No te desanimes. No me desanimo, me río. El pájaro en la jaula ríe, pero ríe de rabia. Los pájaros no ríen, cantan. Depende, si les cuentas algo divertido. Recuerdo un pájaro que tuve que era fantástico. Era graciosísimo. Bueno, adiós. Adiós. Me voy. ¿Tú qué crees? No, ¿qué crees tú? Has cometido un grave error. Te has equivocado. ¿Y cómo sabes que me he equivocado? Piénsalo, una chica como tú, acostumbrada a Milán, Portofino, Cortona. Cortina. Eso. Alguien como tú no puede enamorarse de un hombre que vive en el campo. No resistirías ni una semana entre gallinas y cerdos. ¿Quieres dejar de razonar por mí? Al contrario, me gusta muchísimo. Esta es una vida dura. Hay que trabajar día y noche, no hay fiestas. Déjame probar. No bromees. No bromeo, me quedo y pago mis gastos trabajando. ¿Sí o no? ¿Cuál es tu respuesta afirmativa? Eres más terca que una mula. Por fin un piropo. ¿Qué dices? De acuerdo, te contrato hasta el lunes. ¿Por qué hasta el lunes? Porque el lunes me marcho. Me voy a Bruselas. ¿Pero hoy es sábado? Son apenas las 12, menos 10. De acuerdo. ¡Mami! ¡Mami, lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¿Qué es lo que has conseguido? Elías me ha dicho que puedo quedarme. ¡Es un milagro! Oye, Lisa, ¿dónde estás? En Rovignano. ¿Sigues allí? Pero se puede saber qué haces en Rovignano. He encontrado un trabajo. ¿Tú? Sí, yo. Un trabajo en el campo. ¿De verdad te encuentras bien? Nunca he estado mejor. ¿No sabes lo bonito que es esto? Los cerdos, las gallinas, el verde del campo. Pero si siempre has odiado el campo. Escúchame, Lisa. Si hay algo que no marcha bien, me gustaría saberlo. Dejo la fábrica por un día y voy a buscarte. ¿Quieres? No, estoy bien. Es que quiero estar sola. Encontrarme a mí misma. Lisa, no digas tonterías. ¿Cómo? No, digo que cuando te ha interesado encontrarte a ti misma. Bueno, cuando te apetezca, me llamas. Fantasía, la, oggi un giorno d'allegria, la, 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 la
¡Hola, Elías! ¡Hola, Elías! ¿Hay dos? Falta una. Oh. Espera un poco. Vámonos. Mira cómo has dejado a esta pobre chica. Negrero. Bueno, ¿qué tal tu primer día de campo? ¿Bien? ¿Qué hacemos esta noche? ¿Quieres salir? Podemos ir a bailar. A 35 kilómetros de aquí han abierto una discoteca. Podríamos ir en bicicleta. Pedaleamos o, si quieres, pedaleas tú sola. Estoy destrozada, hecha una mierda. Tenías razón, no soy capaz, soy negada para el campo. No he hecho nada derechas. Me daría de cabezazos. No valgo para nada. No exageres, estás un poco deprimida, eso es todo. Ven, sécate. Necesitas algo fuerte, algo que te anime. Toma un poco de grapa. Lo ha hecho mami con sus negras manitas. Por favor, el alcohol me deprime más. Muy bien, nada de alcohol. Entonces, habla, dime, ¿qué quieres? Solo hay una cosa que me animaría. Un poco de hierba. Hierba para fumar, lo malo es que yo no tengo. Oye, no pongas esa cara de puritano. Ya sé que tú eres un hombre de campo, pero a mí me gusta y me sienta muy bien. Lo malo es que aquí será muy difícil conseguirla. ¿Verdad? Para mí no. Eres un encanto. Gracias. ¿Una calada? No. No sabes lo que te pierdes. Me siento mejor. Sí, me siento muy bien. Tengo ganas de cantar, de gritar, de salir. Tengo ganas de salir. Quiero divertirme. ¿Salimos? Oh, venga, no te quedes ahí como una momia. Llévame a algún sitio. ¡Vamos! Oh, no, así no puedo salir. Será mejor que me cambie. Algo más apropiado. A ver... Esto. ¿Qué te parece esto? No, tienes razón. Será mejor que me ponga... Esto. ¿Qué tal? No, es demasiado sencillo. ¡Ah, esta! Yo creo que esta. ¿Qué te parece esta? ¿Te gusta? ¿Sabes lo que te digo? ¿Cara de momia? Me encantan los tomates, adoro las ovejas. La vida del campo me gusta con locura. Es fantástica. Aprenderé lo que haga falta. ¿Es fácil? Me da la impresión de que ya no estás deprimida. ¿Yo? No. Estoy divinamente bien, alegre y satisfecha. Hasta tú me parece simpático. No sabía que la achicoria produjera ese extraño efecto. ¿Achicoria? ¿Me has hecho fumar achicoria? ¿Aquí dentro hay achicoria? ¿Y qué querías que pusiera? ¿Marihuana? ¡Eres un monstruo! ¡Un maldito impostor! ¡Mentiroso! Era una pareja de jarrones chinos de la dinastía Tang. Valiosísimos.
irreemplazables. ¿Y ahora qué hago yo con este? No, ¿eh? Ahora este... ¡No! Ya no me sirve. ¡No! ¿Puedo con este? Sí, con eso sí. Estoy muy contenta. Por fin empiezan a entenderse. ¿No queda nada por romper? No, aquí lo hemos roto todo. Allí queda algo. Vamos a bailar. ¿A bailar? ¿Lo has dicho tú? ¿No estarás cansado? ¿O es que tienes sueño? Estabas cansada. Estoy despierta, muy despierta. Yo estoy más despierto que tú. Ya verás, soy la reina de la noche. Yo no, dormías tú. ¿Yo? ¿Cómo puedes saberlo si estabas dormida? Eras tú el que dormía. ¿Dormías tú? No, tú. ¿Sabes lo que digo? Vamos a dormir. ¿Por qué tan pronto? Porque mañana es domingo y nos levantamos a las 5 para ir a cazar. ¿Entonces nos vamos? Sí, nos vamos. ¡Es Elías! ¡Es el loco de Elías! ¡Corre, corre! Ya han encontrado lo que buscaban. ¡Qué contenta estoy! ¿A ti tampoco te gusta la caza? Odio la caza, pero no sabía cómo decírtelo. Escucha, ¿sabes lo que podemos hacer? Vamos al bosque. Liberamos a los conejos de las trampas y las ponemos en las casas de los que las han puesto. ¡Elías! ¡Giovanella está a punto de parir! ¡Está con dolores! Es un parto prematuro. ¿Has avisado al médico y a la comadrona? ¡Es domingo! ¡Están todos en el lago! ¡Y yo no puedo sola! ¡Necesito ayuda! Voy yo. Elías ya ha nacido. Es una hembra. ¿Cuánto pesa? 15 kilos 300. Pensaba que más. La llamaremos Lisa. ¿Vale? Vale. Vale. Habríamos ido mejor en bicicleta. Hoy eres mi invitada. Voy a llevarte a un sitio espléndido, fabuloso.
Te gustará muchísimo. Primero tengo que echar gasolina. Otra vez esta. 30.000. ¿Estás segura? Claro, 30.000. No me has dicho nada de mi vestido. ¿Tenía que decirte algo? Me lo he puesto para salir contigo. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Da tu opinión, ¿no? ¿Lo llevabas también ayer? No, ayer llevaba otro. El de hoy es de Valentino. ¿De Valentino? Creía que era tuyo. Escucha, quiero que me aclares una cosa. ¿Eres así o te haces el gracioso? Soy así, gracioso. ¿Cómo me fastidia esa arrogancia tuya, ese rostro impasible? ¿Entonces para ti no hay diferencia entre ponerse un vestido u otro? No. Si fuera desnuda por la calle, ¿te daría igual? Me daría igual. Entendido. Entonces esta noche voy a ir así. ¿Te parece bien? No. Ah, ¿te da vergüenza? No, me da frío. ¡Eh, tú qué miras! ¿Has puesto los 30.000? Sí, sí. Ya está todo. Hasta he limpiado el cristal. Todo a punto. Mierda, 340.000 liras. Ya no aguanto más. Me largo. Hoy no es mi día. ¿Gustavo? Oh, buenos días, señorita Silvestri. Buenos días. Gracias. Le he reservado una mesa por aquí. La mejor, con vistas al lago. ¿Prefieren pescado o carne? Pescado. ¿Muchacha? Tienen un pescado estupendo. Aquí tienen la carta de vinos. Con el pescado les aconsejo un blanco de Borgoña del 74. No. ¿Por qué? Porque en el 74, en Borgoña, una granizada estropeó toda la cosecha. ¿Qué clase de pescado es? Carpa. Carpa. Con la carpa va bien un clarete de Mosella del 76, cultivado en la Rivgos, o sea, el margen izquierdo. Si opina eso, le aconsejo un clarete de Mosella del 76, cultivado en la Rivgos. ¿Por qué? Porque en el 74, en Borgoña, una enorme granizada estropeó toda la cosecha. ¿Cuántos años tiene? No lo sé. Aparenta menos. Gracias, señor. Los has desconcertado. ¿Te gusta esto? Hubiera preferido un poco más oscuro. Qué romántico eres. A mí también me gusta la penumbra. Crea contornos indefinidos, inciertos. Y el rostro del otro se ve como añoramos. Sonriente, interesante, amable. No, verás, hubiera preferido un sitio más oscuro para desabrocharme la corbata porque me agobia un poco. ¿Por qué tienes que estropearlo siempre todo? ¿Yo? Sí, tú. A lo mejor no lo haces a propósito. No. Es una postura instintiva de defensa. No podrías por una sola vez bajar la guardia. Me estás cogiendo la mano. ¿Por qué? Es una muestra de afecto. ¿Te molesta? No. Pero cuando comamos me la sueltas. ¡Lisa! Perdonad un momento. No te hemos vuelto a ver. ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué has estado haciendo? Ah, este es el campesino. Interesante. Muy guapo. ¿Puedo sentarme un momento con vosotros? Pues verás. Gracias. Ante todo quería decirte... Me llamo Renata. Que Vittorio está montando un numerito. Está loco. Dice que se ha encontrado un trabajo en el campo, entre cerdos y gallinas.
Es cierto. No me digas. ¿Y quién te ha dado ese trabajo? ¿Él? Exacto. Ah, bien, eso lo explica todo. No es nada fácil encontrar un patrón así. Con esos hombros, ese rostro varonil y bronceado. Ojos castaños y ese mentón. Continúe. Pues, ¿sabe lo que le digo? Que a mí también me gustaría trabajar en su hacienda. Si me diera ese trabajo, le enseñaría muchas facetas ocultas que usted podría descubrir. No seas estúpida, Renata. Ajá. La muchacha se ofende, se pone celosa. Así que estamos ante una historia de amor. Y además parece que va en serio. Para mí va muy en serio. Tú no puedes entender cuánto. Pues haces muy mal confesándolo tan abiertamente, querida. Te expones mucho y los hombres se aburren cuando las cosas se ponen serias. Prefieren divertirse sin problemas, ¿no es cierto? Pero esto no lo entenderás nunca. Eres de esas que tienen la gran idea de que el amor es definitivo, eterno. Y sin embargo, es tan bonito lo imprevisto, la aventura, sin demasiadas complicaciones sentimentales. Bueno, tengo hambre. Voy a tomar un aperitivo. Continuad charlando como buenas amigas. ¡Cerda asquerosa! ¡Hola, Lisa! ¡Mi cuerpo! ¡Pero aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Suelta! ¡Mi pelo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Suéltame ya! Bueno, ya está bien. Lisa, te estás pasando. ¡Nunca estaba haciendo piececitos con mi hombre! ¡No es cierto! ¡Es él el que empezaba! Escucha. ¿Has sido tú el que ha hecho piececitos con mi chica? No, pero si quieres los hago contigo. ¡Uy! ¡Ahora conmigo! ¡Vamos! No, espera, de este me encargo yo. Tenga. Este campesino necesita una lección. Me he divertido muchísimo. Gracias. Si no hubiera sido por ti, no hubiera acabado con aquellos tipos. Pero si eran solo dos. ¿Cómo dos? Eran tres. No, dos. Olvidas al que le has puesto la cara en la tarta. Y al que le has tirado el carrito entre las piernas. Y aquel otro, el de las gafas. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué te has parado? Hace dos días que te persigo. Te llevo a comer al lago, hago manitas y le doy puñetazos a mi amiga. ¿No crees que tengo derecho a estar un rato a solas contigo? Y ahora voy a contarte un gran secreto. Estoy muy bien contigo, me gustas. Estaba claro. Me ahogo. Perdona. Qué rico de fresa. ¿Quién te ha dicho que me encanta la fruta y que me enloquecen las fresas? ¿Quién te crees que eres? Eres insufrible. Eres el individuo más desagradable y más repelente que he conocido. Eres un creído, un imbécil presuntuoso. Te odio. Pero esta vez te vas a enterar. ¿No te encanta pasear? Pues ahora, mi querido paleto, te vas a ir a casa a pie. ¡A pie! ¿Dónde está la llave? ¿Dónde están las llaves? ¡Ladrón, devuélveme la llave! Ven a cogerla. Ahora verás. ¡Dámela! ¡Dámela enseguida! ¡Oh! ¿La has encontrado? Podías ayudarme a buscarla, ¿no? No estoy loco. ¿Sabes que en estas aguas hay irunde medicinalis? ¿Qué es eso? Explícate mejor.
Una especie de sanguijuelas que se pegan a la piel y ya no se sueltan. Siquiera ese aparato. Claro. Adelántate tú. Si me ven contigo, no paran. Entonces me adelanto. Vamos, vamos. Más lejos. Elías, ¿qué haces ahí? ¿Te llevo? Hola. Vamos, sube. Gracias. ¡Estoy aquí! ¡Parad! ¡Esperadme! Qué extraño. Es casi increíble. ¿Qué es increíble? Nunca me había divertido tanto. ¿Y tú? Vaya, no ha estado mala. Buenas noches. Buenas noches. Elías. ¿Sí? ¿Sabes que me queda poquísimo tiempo para conquistarte? Ya. Mañana te vas a Bruselas. Sí, pero por la tarde. Son las 10. Te quedan 18 horas. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Ah, Lisa. ¿Sí? ¿Sabes que tiene un bonito nombre? ¿Quién? Vittorio, tu prometido. ¿Por qué no os casáis? ¡Vete al diablo! Pues a mí Vittorio me parece un nombre bonito. Me gusta. Baldini, vete hacia allá y no la lances fuera. ¿Has visto cómo han mejorado? Y también el pase. Verás cómo el domingo haremos un buen partido. Don Vittorio Mancarani al teléfono. Perdón. ¡Ánimo, adelante! Lisa, ¿eres tú? ¿Te acuerdas de mí de vez en cuando? Sí, te echo de menos. No puedo estar un minuto más sin verte. Ven a buscarme. De acuerdo, estate tranquila. Voy enseguida. ¿Y no me preguntas lo que he hecho en estos días? No. Ah, ¿no te importa en absoluto? ¿No te interesa saberlo? No, amor. Pues quédate donde estás. Lisa. Estoy viendo una mujer en mi cama. ¿Qué haces tú aquí? Es la última noche que estoy aquí. Y quiero pasarla contigo.
¿En qué sentido? Lo has entendido perfectamente. Un momento. ¿Qué pasa? Que no nos conocemos bien. Eso no importa. No, sí importa. Porque tú no sabes nada de mí. Con lo que sé me basta. No, no, escucha, debemos profundizar, debemos hablar. Tú hablas si quieres. Pues nací una noche de invierno, exactamente el 4 de agosto, a las 19:20, o sea, las 8 menos 40, en esta habitación. Mientras, en el piso de abajo, mi madre paseaba nerviosamente de un lado a otro fumando un puro de marca Minghetti. Mi madre era un hombre alto, rubio, igual que mi abuela. Al contrario que mi abuelo, que tenía el cabello oscuro. Mi abuelo... No te enrolles y déjate llevar. No seas tímido. No. ¿Es que no te gusto? No puedo hacer el amor con una mujer si no estoy enamorado. ¿Y cuántas veces te has enamorado? Nunca. Adiós, Elías. ¿Diga? Ah, eres tú. Oye, Lisa, no es que no me interese lo que has hecho estos dos días. Justamente quería preguntártelo. Me interesa muchísimo. ¿Qué has hecho en estos dos días? ¿Y a ti qué te importa? Ven aquí a buscarme inmediatamente, enseguida. Muy bien, ya voy. Buenas noches, señor. Buenas noches. Buenas noches. Y una mierda.
Mami, prepárame la maleta. Pon el traje azul, la camisa y dos jerseys, porque en Bruselas hace frío. La maleta te la preparas tú. Desde este momento estoy despedida. ¿Qué es lo que te he hecho? Tienes el corazón igual que una piedra. Habías tenido la suerte de conocer a una mujer simpática, bonita, y la has echado fuera. Nunca encontrarás otra mujer así. ¿Y por eso te has despedido? Sí. No me da la gana seguir viviendo aquí con un solterón empedernido. Me gusta tener gente alegre alrededor. Sonrisas, amor y niños que corren. Solterón. Sí, marchaos, marchaos todas. ¿Para qué sirven las mujeres? No sirven para nada. ¿Quién ha dicho que sirven? Mejor así. Quedamos tú y yo solos. Y seremos felices. ¿Verdad? ¿No seremos felices? ¿Y a ti quién te ha preguntado? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Traidor! Yo estoy bien así. Muy bien. Perfecto. Destino Bruselas, embarque inmediato, puerta 42. Alitalia, vuelo 274, destino Bruselas, embarque inmediato, puerta 42. ¿No tenías que estar en Bruselas por lo de la remolacha? No, me interesa mucho más el baloncesto. ¿Desde cuándo? Desde hoy. Desde hoy. ¿Cómo vamos? ¿Qué? ¿Cómo vamos? Se lo estoy preguntando. Claro que me lo estás preguntando. ¿Quieres que te diga cómo vamos? Perdemos 86-0. Entonces vamos mal. ¡Vamos peor! ¿Cómo funciona este juego? ¿Qué cómo funciona? Hay que meter la pelota en la cesta. ¿Siempre? We'll be right back.
¿Cómo vamos? ¡Estupendamente! Vale. ¡Elías! ¡Elías! ¡Humo! ¿Entonces te parece bien el domingo a las 11? ¿Para qué? Para casarnos. ¿Lisa, le conoces? ¿Qué quiero? Calla. ¿Qué dices? No. No he entendido la última palabra. He dicho no. ¿Por qué? Oiga, ya le he dado su respuesta, así que váyase. Tú calla. ¿Quieres saber por qué no? Porque no me has dicho una cosa. ¿Qué cosa? Que me quieres. Es evidente. No. Quiero oírtelo decir delante de todos. Son muchos. Dilo. Te quiero. Más fuerte. Te quiero. Más fuerte. Te quiero. Más fuerte. Te quiero. Más fuerte, no te oigo. ¡Te quiero! ¿Quieres casarte? ¿Cuál es tu respuesta afirmativa? Sí. ¿De qué te ríes? Estaba pensando que no has hecho nunca el amor. Sí, pero he leído muchos libros.
3 días después. ¿Y así siempre? Siempre. ¿Desde hace 3 días? 3 días y 3 noches. ¿No han bajado ni para desayunar, ni para comer, ni para cenar? Nada. Nada. Entonces vamos arriba a ver si les ha pasado algo. Sí, vamos, vamos. Vamos, quizás necesiten un veterinario. Vamos, vamos. Esperad aquí. ¿Qué ocurre? Te encuentras bien. Muy bien. Estupendamente. ¿Y Lisa? ¿Cómo está Lisa? Bien. Maravillosamente bien. Está bien. ¿Dónde nos habíamos quedado? Ya no me acuerdo. Pues empezaremos de nuevo. Decidi mai, un po' ci sei, poi non ci sei, a volte poi non sei come vorrei, un'altra volta sì e no, sì e no, perché, perché, perché non ci capiamo mai. Un po' ti dai, poi non ti dai, a volte sai, mi chiedo come fai, perché sei una discesa che va in salita, perché sei innamorata e cavolata vita. E con te io quando vinco perdo la partita, perché sei, tanto si sa cosa sei, cosa sei, perché con me, perché con me, perché con me non dormi mai, un po' mi vuoi. Ma sembra che la lite tu la vuoi. Na, 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 na.